O sea que me estáis diciendo que lleváis. Estáis en tercero de ESO y nadie os ha explicado lo que es una regla mnemotécnica. Pues os lo han explicado y vosotros ni habéis atendido ni le habéis hecho caso. Perdona, van psicólogas del ayuntamiento a explicar técnicas de estudio. Los profesores explican técnicas de estudio. Lo hacen. Algo parecido. La ecuación de la recta es esta. ¿Cómo me aprendo yo esta fórmula tan bonita? No. Yo uso una regla mnemotécnica. Digo, vamos a ver. Eso. Y... Esto es una I, ¿no? Y esto es un yo. Y yo. El más, el no, lo voy a meter aquí. No, me, de más. La M es de mires, no me mires. Más el XO, ¿cómo se pronuncia? Nada, ahí no influye. Hay palabras que no. Esto es cho, ¿no? Pues cho, cho. Cho. Este es cero pequeñito, este es cero grande. Y yo, no me mires más el chocho. Es importante que sea algo divertido. Porque las cosas divertidas y que impresionan se recuerdan mejor. Tú no te vas a acordar si vas por la calle y te cruzas con una persona que lleva una camiseta blanca, porque hay muchas que llevan camisetas blancas. Pero si te cruzas con una que va vestida de payaso, sí te vas a acordar. ¿Sí o no? O de Spiderman, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta guarrería, que es una guarrería, ¿vale? Es una guarrería. Es aprender, y desde el momento en que sirve para aprender, yo la voy a usar. Ahora, ¿cómo saco la ecuación de esta recta? Ya he calculado la pendiente que vale 2. Pues sustituyo aquí y me queda igual a I sub 0 que vale 3 más M que vale 2 por X menos X sub 0 que vale 1. De aquí sale 3 más 2X menos 2. 3 menos 2 es 1 y me sale que Y es igual a 2X más 1. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo había quedado? Frío. Ahora, ¿es verdad que esta recta pasa por estos dos puntos? Os voy a demostrar que sí. Que sí, pi, que esa recta pasa por estos dos puntos. Voy a hacer una tabla y voy a poner x1 y x4. ¿Cuánto me tiene que darle ahí si x vale 1? La y me tiene que dar 3. Si x vale 1, la y me tiene que dar 3. 2 por 1. 2 más 1, 3, efectivamente. Y si x vale 4, ¿cuánto me tiene que dar la y? Bien. Bien. 2 por 4 más 1, 9, efectivamente. Y luego tenéis que hacer la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 3, 4, 9. Uy, uy, uy. Esa es la ecuación de esta recta. Más o menos. ¿Y qué? ¿Cómo la hay? Esta es la expresión algebraica de la recta. Eso es lo que tenía que calcular en este ejercicio. ¿Vale?